Buenas noches a todos, bienvenidos a una día más de Ambulante en Casa. Justo hoy cumplimos una semana de que empezamos con esta iniciativa. Hace una semana, justo un miércoles, estábamos inaugurando. Y bueno, estamos muy agradecidos con todos ustedes por la respuesta tan favorable, su entusiasmo y el acompañamiento que han tenido con nosotros durante todo este tiempo. Vemos su participación y nos da, nos alimenta el espíritu y el alma para seguir. Yo soy Itzel Martínez del Cañizo, programadora de Ambulante y bueno, esta noche es para mí un gran privilegio presentar una sesión de conversación muy especial con invitados de lujo que, que nos enorgullece mucho que nos hayan acompañado en un conversatorio que tiene por título La defensa del cine como derecho cultural. Bueno, primero que nada quiero agradecer a el nuestros patrocinadores que gracias a ellos esta iniciativa es posible y bueno, eh, principalmente a la cerveza Cucapá, que por tercer año consecutivo a, desarrolla una fórmula especial, una receta especial en su cerveza ambulante. Y bueno, los invitamos a que, a que las pidan sus cervezas Cucapá ambulante y bueno, disfruten el cine eh, con, con una cerveza a un lado. También un agradecimiento especial a Barmisil por acompañarnos y hacer posible esta, esta transmisión. Y también queremos hacer un nuevo reconocimiento a algunos patrocinadores que tienen muchos años creyendo en Ambulante y acompañándonos. Tal es el caso del restaurante El Bajío, que por muchos años ha apoyado a Ambulante y que en este momento tiene una iniciativa muy especial y muy solidaria en Donadora, que los invitamos a conocer, y un menú de Día de las Madres que también ponen al servicio de nosotros. Y ahora sí me gustaría presentarles a nuestros invitados de lujo que nos acompañan en, desde diferentes países. Eh, primero que nada quiero presentarles a nuestra querida Marina Stavenhagen. Ella es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas y, bueno, actualmente también miembro del Patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Bienvenida, Marina. Qué gusto que estés con nosotros. Eh, nos acompaña también desde Chile Isabel Orellana, presidenta de la Asociación de Productores Independientes de Chile y programadora del Festival eh, Internacional de Cine de Valdivia. Bienvenida Isabel, muchas gracias. Eh, eh, también nos acompaña Marco Mule-Taller, él es director del Centro Cultural de la Fontífica Universidad Católica del Perú y del Festival de Cine de Lima. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos. También está con nosotros Enrique Pedraza Botero, él es coordinador del Documentary Creative Labs del Sundance Institute, así como del programa de becarios en el Festival de Sundance. Muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí. Y por último, les presento a nuestra brillante moderadora, Paulina Suárez, directora general de Ambulante. Y, y, antes de cederle la palabra a Paulina, quiero recordarles que a través del chat en las diferentes plataformas desde donde nos acompañan, pueden en todo momento durante la conversación compartirnos preguntas, observaciones, dudas, que al final de, de, de un primer este, espacio de diálogo entre nuestros invitados, vamos a abrir los micrófonos para que yo les comparta. Sus dudas a nuestros invitados. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos. Te dejo la palabra, Paulina. Gracias, Itzel. Eh, hola a todas y todos que están allá afuera escuchando esta conversación. La verdad es que nos, nos emocionó mucho prepararla y nos emociona mucho eh, las y los invitados que tenemos esta noche, justamente para conversar eh, sobre las políticas culturales que tienen que ver con el cine en sus diversos contextos. Eh, justo el documental que vimos hoy, que tuvimos el enorme privilegio de presentar en Ambulante en Casa, hablar sobre árboles, aborda lo que significa hacer cine en la adversidad. Lo que significa eh, pues este impulso tan vital ¿no? de hacer cine con lo que tienes a la mano, de proyectar cine con lo que tienes a la mano, de preservar la memoria a través del cine y de la cinefilia en diversos contextos, en contextos, como dije anteriormente, muchísima adversidad y donde la cinefilia tiene pues una connotación realmente muy política. Eh, y ahora estamos ante un contexto donde es imposible eh, no redefinir y también reimaginar. Eh, Qué significan nuestros trabajos y el trabajo de nuestras comunidades ante la pandemia. Obviamente es inevitable que enfoquemos la conversación en eso porque el coronavirus ha transformado eh, pues no solo nuestras vidas personales, sino eh, las, eh, las vidas de las comunidades a las que representamos y, por supuesto, las políticas culturales. Este, eh, en cada uno de nuestros contextos. ¿no? Entonces, quiero que, que abramos la conversación un poquito por ahí. Quizás empezaré por Isabel. De paso, la papa caliente, Isabel. Eh, con esta primera pregunta, de, de qué conversaciones están dando al interior de tu organización o de las organizaciones que, en las que participas y que representas en relación al presente y el futuro del cine? Eh, y cuáles son tus preocupaciones y las preocupaciones de tu gremio a mediano y a largo plazo? bueno, por un lado, en el festival de cine de valdivia, que ocurre en octubre, todavía mantenemos el optimismo de que vamos a poder eh, realizar, y espero no, eh, que no ocurra como una superstición extraña y eso no ocurra, pero eh, todavía tenemos la esperanza de que el festival pueda eh, ocurrir eh, de forma física en octubre. Eh, y tenemos un compromiso con los realizadores y las realizadoras que han enviado sus películas, las estamos visionando, estamos avanzando en en el festival y bueno obviamente creemos que va a ser un, un festival que va a tener un programa más acotado eso sí porque hemos visto que parte de los recursos de financieros han, se han visto limitados entonces ya a pesar de nuestro compromiso y como nuestro deseo de que el festival exista de forma física y ojalá que sea como un gran reencuentro de la industria audiovisual chilena y latinoamericana porque no eh, hay hay una preocupación porque no se recorten los fondos de cultura que ya fueron recortados en la región de Valdivia eh, en su totalidad, de hecho. El Fondo Regional cortó todo el, todo el presupuesto de, para cultura, eh, pero bueno, hay otros fondos que tiene el festival, entonces por el momento seguimos avanzando eh, en una versión un poco más pequeña y adaptando las actividades que lleva el Centro de Promoción Cinematográfica a una versión virtual. De hecho, eh, mañana parte Kawin, que es como una palabra chilena para decir como gossip, copucha. Eh, y no sé cómo seguirá eso en el resto de Latinoamérica, pero bueno, eh, ahí se van a anunciar algunas eh, propuestas que están pensándose desde el festival para llevar como nuestras iniciativas locales que hacemos durante todo el año para llevarlas a, a la versión virtual. Y con respecto a la API y la Asociación de Productores, hemos estado súper activos en mesas intersectoriales con otros gremios del teatro, de la danza, del libro viendo medidas para el Ministerio de Cultura, eh, que lamentablemente hemos visto que se han quedado muy cortas. No tenemos ningún bono cultural para los trabajadores que están totalmente parados. Eh, hemos visto, tenemos, vemos con preocupación que se vaya a recortar los fondos de cultura para el 2021. Eh, acabamos de detener el recorte a los fondos de las series de televisión que estaban a punto de ser recortados para el concurso de este año. Uh -huh. Logramos frenar eso. Y bueno, también estamos trabajando en una red organizativa colaborativa muy bonita que se llama Cultura Bien Público y que lanzamos hace poco. Y es una iniciativa que busca eh, socializar y visibilizar la necesidad de que la cultura sea reconocida por el Estado chileno como un, como un bien que debe ser garantizado en su acceso, en su fomento a nivel constitucional. Y bueno, no pudimos tener un plebiscito el 26 de abril, pero espero que sea en octubre también, así que hay muchas esperanzas en octubre. Y que, y que podamos garantizarle ese derecho a todos los chilenos y chilenas. Mm. Eso en resumen. <laughs> Parece que han, han estado pasando muchísimas cosas. Eh, pasamos igual ahora con Marina, hasta Benjagen. Eh, me, me interesa mucho escuchar eh, desde tu perspectiva eh, en la academia esto, ¿no? ¿Qué conversaciones se, está, se están dando y.? ¿Y este, cuáles son las preocupaciones a mediano y largo plazo? Bueno, pues eh, digamos que coincide el escenario este que describe Isabel, pues de manera global, yo creo. Estamos todos, desde luego, enfrentados a un nuevo paradigma eh, que tiene que ver con... ¿Qué va a pasar con la cultura? ¿Qué va a pasar con, con el consumo y en particular el consumo de los contenidos audiovisuales? ¿no? Yo creo que esto está aceleradamente transformándose y nos está obligando a pensar muchísimas cosas. Nos preocupa desde luego pues, el adelgazamiento brutal de los presupuestos en cultura, ¿no? eh, que hemos vivido ya hace algunos meses, pero que ahora se recrudecen. Efectivamente, pues debido a la emergencia sanitaria, a la pandemia y a lo que sin duda va a ser una recesión importante a nivel global y a nivel eh, nacional. ¿no? Y bueno, tristemente la cultura eh, sigue siendo pues un, un área como dejada atrás, ¿no? Eh, no se ha terminado de considerar la cultura como uno de los pilares fundamentales de un desarrollo sustentable. Nosotros creemos que la cultura eh, no es que sea subsidiada, hay una inversión necesaria y estratégica en cultura, y eso tiene que ver con los nuevos escenarios y paradigmas de un desarrollo sustentable para el mundo que venga, ¿no? Tiene que ver con eso. Obviamente, en el centro del debate y de la discusión, pues está el derecho a la cultura. El derecho a la cultura que está plasmado en nuestro artículo cuarto constitucional, ¿no? Y que tiene que ver con, pues, digamos, una sociedad democrática, ¿no? En donde uh -huh. no solo eh, la sociedad tiene derecho a, a producir, a crear a la cultura, sino a accesarla de muy distintas uh -huh. maneras, ¿no? Entonces. Yo creo que son todos temas que se cruzan, ¿no? Me parece que ahorita la, la discusión es muy interesante. Pasa también por los derechos de las audiencias, ¿no? El derecho a una programación diversa, el derecho a una, una pluralidad de contenidos ahorita que se están moviendo en las redes, ¿no? Y en donde paradójicamente, al tiempo que cada vez se está consumiendo más contenido audiovisual, ¿no? Se retraen los presupuestos públicos para el apoyo a la creación y se deja prácticamente la creación de contenidos en manos de la iniciativa privada. ¿Qué va a pasar con esto? Hay una concentración de los procesos ¿no? eh, y de la propiedad intelectual en manos de las grandes corporaciones. Yo creo que esto está poniendo sobre la mesa muchísimos temas urgentes, muchísimos desafíos regulatorios que tienen que ver con la creación, con digamos el derecho a la creación, con la producción y las maneras de hacer esta producción viable y con todas estas nuevas formas de consumo y desde luego, bueno, la propiedad intelectual y lo que de todo ello se deriva, ¿no? Uh -huh. Creo que hay un cambio brutal de paradigma y creo que si no ponemos atención y entramos, ¿no? Nos arremangamos y entramos a estos desafíos regulatorios pues nos van a comer las circunstancias, como ya de hecho está pasando un poquito, ¿no? Uh -huh. Eso creo yo que es el panorama general, ¿no? Ahora, eh, ¿en qué hay que pensar? Bueno, pues desde luego en estos espacios, como decías Paulina, de, de cómo seguir en la creación en medio de la adversidad, ¿no? Pero uh -huh. también cómo modificar, digamos, las condiciones de creación en función de lo que está sucediendo ahorita y de lo que sentimos que es necesario contemplar, porque más allá de la pandemia y más allá de la recesión eh, que se viene, ¿no? y más allá de la emergencia coyuntural de este momento, que yo creo que el gremio y la cultura pues están desde luego atentos y solidarios con eso, sí efectivamente hay que empezar a pensar en, en cómo de manera integral se va a reactivar. Eh, la creación y la actividad cultural y cinematográfica en este país. Y bueno, me imagino que es algo que compartimos con Chile, con Perú, ¿no? con, en Latinoamérica en general. ¿no? En fin, muchas cosas sobre la mesa. La verdad es que por dónde empiezas la conversación, Uf, no. Yo, yo creo que los desafíos regulatorios ahorita son brutales. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la necesaria tributación que tendrían? que hacer pues todas estas plataformas digitales, ¿no? ¿Qué pasa con el desafío para los estados de regular estas corporaciones globales que por supuesto que impactan directamente a sus industrias creativas nacionales? Es una paradoja, ¿no? Claro. Pero hay que estar... Como la brecha digital, ¿no? que, que no permite que una parte importante del público mexicano acceda a los contenidos en línea y demás. Pues bueno, sí. bueno, además, ¿no? Porque esto de la democratización en el acceso, pues es una falacia en realidad. Tiene que ver uh -huh. con la conectividad, tiene que ver uh -huh. con el poder adquisitivo, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. En fin, con la infraestructura. Bueno. Totalmente. Marco, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo esto en, en Perú, en, en Lima y en, en los espacios de interlocución en los que tú estás? Bueno, eh, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de, de conversar con ustedes. Eh, Isabel, una cosa importante para decirte es que octubre para nosotros es el mes de, de los milagros. Así que si hay muchas esperanzas en octubre, para nosotros es un mes de milagros. Eh, una cosa que reconforta mucho de estar hablando con ustedes es que encontramos que al final estamos todos en una problemática eh, parecida, eh, viviendo una situación de crisis por supuesto eh, pero también el hecho de que estemos todos juntos aquí nosotros reunidos es, es una gran oportunidad ¿okay? uh -huh. y que probablemente necesitábamos un, un remesón como el que estamos viviendo eh, no solamente en este caso sino en muchos otros para reunirnos de esta manera. ¿no? Uh -huh. eh, por eso es que estos espacios son muy importantes. ¿no? Eh, el, la discusión para, para nosotros se está centrando, eh, digamos, desde muchos eh, lados, eh, evidentemente en la supervivencia, ¿no? eh, pero también en lo que viene después de esto. ¿no? Eh, nosotros llevamos 50 y algo días de, 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 de confinamiento, pero, pero también... Eh, digamos, somos conscientes que esta recesión que se nos viene va a ser muy dura. Somos un país muy frágil, ¿no? en términos sociales sobre todo. En términos económicos no, hemos demostrado que hay espaldas eh, financieras, macroeconómicas, que nos, ha nos han ayudado más o menos hasta este momento, como a, a aguantar un poquito hasta este momento. Pero lo que se nos viene es muy duro, ¿no? eh, con una problemática... Eh, digamos, de salud, de trabajo, eh, productiva, muy dura. ¿no? Eh, si algo tenemos claro eh, eh, de todo lo que estamos pensando, y creo que no hemos tenido, por lo menos yo no recuerdo un momento en mi vida donde me haya visto eh, enfrentado a tantas ideas, a, a carburar tanto, ¿no? a generar tantos escenarios distintos. Escenario A, B, C, D, e, F, es, que, es decir, es impresionante la cantidad de escenarios que hacemos en cada reunión de equipo. ¿no? <laughs> tenemos hojas de hojas, de hojas, de hojas, proyectos de proyectos de proyectos. ¿no? Eh, lo que sí tenemos claro es que eh, hacia, donde va, hacia donde vayamos, esa nueva normalidad que le llaman o lo que sea, eh, eh, va a estar muy cargada de eso que estamos aprendiendo ahora. ¿okay? De ese aprendizaje que estamos de todas maneras ahora nosotros Haciendo así, no querramos. Eh, y, y por ejemplo, desde, desde el festival, eh, te garantizo que nunca en mi vida había, me había metido tanto a entender cómo funcionan eh, las plataformas, eh, cómo lograr rescatar eh, a través de este tipo de, 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 de plataformas como la que estamos ahora, de alguna manera la experiencia, aunque sea mínimamente, ¿no? Nosotros no solamente somos, eh, producimos el festival de cine que ya es que es un evento, digamos, el evento más grande que producimos al año. Producimos también obras de teatro, exposiciones, conversatorios, cursos, con lo cual estamos ahora también pensando en todas esas, en todas esas dimensiones. A nosotros esta pandemia eh, nos, nos tomó en plena, en, en pleno, en pleno festival de teatro internacional con 20 o 30 invitados internacionales en el Perú que teníamos que ver cómo los sacábamos hacia sus países de vuelta, porque sabíamos que las fronteras se iban a cerrar. ¿no? Wow. De que, claro, teníamos a grupos muy grandes en hoteles y que si se quedaban aquí, ¿cómo hacíamos para tenerlos hasta junio o julio? ¿no? Claro, se quedan varados. Varados, ¿no? Eh, entonces, digamos, estamos pensando desde muchos lados, sobre todo en eh, cómo uno no parar. Cómo no parar, y creo que ahí está el esfuerzo más grande: cómo seguir trabajando, cómo seguir dando acceso a cultura, cómo seguir facilitando esto eh, que, que Marina decía, este, este derecho, ¿no? cómo como seguir facilitando el derecho al acceso a la cultura con las limitaciones que tenemos en un país como el nuestro de infraestructura, de conectividad, ¿no? Eh, por supuesto, ¿no? Siendo conscientes de eso, pero intentando rescatar los elementos, todos los elementos que sean posibles de, digamos, de esenciales de eso que hacemos para poder eh, seguir llevando cultura. Y es algo que hemos que hicimos, gracias a Dios, eh, la manera como reaccionamos desde, desde, desde el inicio de, esta, de este confinamiento para nosotros, hacia el 15 de marzo, donde empezó, digamos, se sentó sobre nosotros eh, 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 la pandemia y, ¿no?, eh, fue haciendo fue haciendo y eh, puedo decir que eh, a nivel de equipo a nivel de equipo humano eh, hemos estado no hemos estado nunca más cohesionados que ahora no hemos estado todos trabajando más unidos y apoyándonos es decir el concepto es de solidaridad que seguramente es uno de los elementos más importantes que vamos a llevarnos a esa nueva normalidad Okay, que tiene que ver con cambiar ese paradigma como decía marina de competir por compartir ¿no? de trabajar en red de verdad ¿no? de adaptarnos a circunstancias pero desde la lógica de la de la solidaridad de, 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 la, de la contribución ¿no? eh, que probablemente sea el gran aprendizaje como sociedad como como humanidad <laughs> diría ¿no? eh, eso se está viendo reflejado también en el equipo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Es muy conmovedor, es muy conmovedor ver de pronto ayer cuando hacíamos la presentación del programa completo que hemos hecho hasta el año, hasta enero del 2021, eh, de todas las actividades de teatro, de cine, de la galería, del festival de cine, eh, y, y, la, y, y habían lágrimas uh -huh. en, en muchos de los, de, de los coordinadores que decían... Se emocionaron. Qué rico, qué rico. Uh -huh. Estamos en una situación muy, 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 fregada, muy complicada. Sí, todo eso uh -huh. es verdad. Pero qué rico poder empezar a ver, empezar a plasmar eso a lo que tanto miedo le tenemos y que de pronto podemos empezar a enfrentarlo poco a poco. Claro. Entonces, el lugar en lugares donde estamos nosotros, como para hacer una mirada también general y yo intento siempre dar una mirada positiva. Eh, Por supuesto. Eh, no solamente, no una mirada ilusa, una mirada ilusionada, prefiero decir, uh -huh. ¿no? Creo uh -huh. que tenemos cosas que llevar, tenemos un aprendizaje que hacer y ese aprendizaje tendrá que hacerse a nivel privado, a nivel público, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunidad. Uh -huh. Y en cultura, principalmente, porque cuando hablamos de cultura, yo creo que hablamos de comunidad, creo que hablamos de eh, ciudadanía, creo uh -huh. que hablamos de construir eh, conjuntamente, eh, hablamos de identidad y todo eso es lo que hoy día... De memoria. Memoria, ¿no? Y todo eso es lo que hoy día eh, se nos ha eh, como un golpe, ¿no? El otro día Salvador del Solar me decía una, una cosa linda, me decía, ¿te ha pasado alguna vez haber corrido con todas tus fuerzas y haberte golpeado contra una mampara de vidrio, contra un, contra un vidrio? ¿no? Esa sensación, ¿no? De pronto de desconcierto que dura unos segundos, ¿no? Eh, ¿Dónde estaba ese vidrio? Si no lo vi. Bueno, ese vidrio estaba ahí. Esa pandemia estaba ahí. ¿no? Claro. Eso que ha permitido, que ha emergido con la pandemia a nivel de sociedad, estaba ahí y no lo veíamos. Entonces, eh, eso creo, creo que tenemos que pensar en eso. ¿Cómo nos cogió esta pandemia como sociedad, uh -huh. como humanidad? ¿En qué punto nos agarró? Exacto. Exacto. Y, y, y creo que, bueno, la invención y la improvisación nunca han sido ajenas a nuestra comunidad. Entonces, eso nos ha hecho particularmente aptos, yo creo que para eh, adaptarnos y enfrentar estas, estas circunstancias. ¿no? Eh, me interesa escuchar de, de, de Enrique, que está en un, en un contexto eh, en, en, en los Estados Unidos, pero desde el cine documental y apoyando también iniciativas desde Sondance del documental internacional. Entonces, Enrique... C ¿Cómo ha sido la conversación al interior de Sondance y en, en particular en el área en, en el que tú estás, ¿no? que es de, de, de apoyo al, al documental y a la formación de documental? Sí, es, es interesante, diferente también, porque en Estados Unidos ¿no? es, es un poco el, el contexto de, de estas organizaciones o entidades, en nuestro caso, una organización grande sin ánimo de lucro, que es totalmente independiente del gobierno. ¿no? entonces son entidades que de alguna forma tienen que encontrar la forma de su propia sustentación entonces la única fortuna que tuvo eh, que ha tenido nuestra organización es que logramos el festival por una ¿no? por una eh, franja de tiempo muy corta entonces eso nos dio en enero plazo, dices ¿no? en enero uh -huh. exacto que nos dio un poco de, de tiempo de, de pensar y de recuperarnos y decir, bueno, ¿qué ¿con qué contamos para el año que viene? ¿Y cómo reestructurar un poco el pensamiento eh, creativo y, y, y reestructurar también el apoyo a, a los artistas? Entonces, lo que nos dio fue poder pensar en que los laboratorios que hacemos en, en el verano, que generalmente es como... El núcleo del trabajo que hace Sondan, del apoyo a los artistas internacionales, que son los laboratorios de formación, pues no pueden ocurrir, porque son laboratorios que son eminentemente físicos, donde Esenciales. las alianzas y las conexiones que, que se realizan en persona no se pueden comparar, ¿no? Y gente que viaja con todo su material en, el, en el, eh, para documental específicamente. Entonces, trasladar algunos de esos formatos eh, online es como una locura, lo que decía Marcos, son planos y planos de ideas y de tratar de configurar por qué lado es. Y, y, y bueno, es, esa parte ha sido dura, pero a la vez interesante, porque en el cine documental la ventaja que también se tiene es que la gente está activa. Y por naturalidad las personas quieren salir adelante y quieren contar sus historias. Entonces, de mucho en lo que hemos pensado en Sundance es cómo tener el proceso creativo, cómo traer el proceso creativo al frente. Es como cómo lo ponemos de manera más importante, ¿no? La, la oportunidad que tenemos nosotros es de inspirar un poco en ese sentido, de, de mantener la, la, como el fuego vivo, ¿no? De, de la gente que quiere crear y la gente que quiere seguir creando. Entonces, eh, hemos dedicado mucho tiempo a hablar con artistas en grupo. Eh, nosotros apoyamos proyectos que están en desarrollo, en producción, en postproducción, y en cada etapa ves una diferencia gigante de cómo la gente ha sido afectada, eh, ¿no? De, de en desarrollo la gente creativamente tratando de mantener relaciones con sus personajes de cómo empezar a visualizar un futuro para el proyecto preguntas como cómo hago para incorporar la pandemia dentro de mi película es algo que tengo que hacer es algo que no tengo que hacer eh, no tantas preguntas y metas creativas que la gente está pensando y por el otro lado la otra parte en la que nos hemos enfocado un poco es la parte de distribución y de audiencia no de, de empezar a pensar un poco creativamente en, en las formas de sacar el contenido, de monetizar el contenido creativo, documental, eh, cuáles son las alianzas comunitarias que existen, el problema de los festivales que han sido cancelados, por ejemplo, y, y, y de la trampa de alguna forma que algunos festivales, no vamos a nombrar ninguno, pero han puesto en algunos cineastas eh, esta idea de que tienen los derechos de la premier o de la película. Entonces la gente está en un hueco y necesita comunidad para poder entender legalmente esto que nunca se había dado en el mundo del cine desde hace mucho tiempo, esas preguntas de, bueno, si acepte estar en este festival, ¿qué pasa si el festival no ocurre? Y cómo hago para, sobre todo las películas que tienen campañas de impacto importantes y que necesitan dar la luz rápido, ¿no? Cómo actuar de una manera eficaz y cómo actuar de una manera rápida. Uh -huh. eh, lo último que, que puedo decir es, es acerca del, del festival que seguimos trabajando de forma continua en tratar de inversionar, qué pasa en, en, de aquí a enero y, y ha sido una lucha en tratar de entender la responsabilidad que se tiene en un evento donde se, se generan personas y conversaciones de todas partes del mundo. Entonces, pues por ahora estamos pensando como en un híbrido más o menos, ¿no? Empezar a cómo empezar a pensar en la idea de de pronto tener una parte física y tener una parte digital. Uh -huh. y, 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 cuál, y cuál sería la, la necesidad y las fronteras que hay como que cruzar para tener ¿no? un, un festival activo inter, por internet. Eh, entonces, eh, de la parte internacional... Sí, preguntas y, interesantes. Sí, sí, estamos ahí, como por todos lados. No, las estamos eh. haciendo en Ambulante también. Ciertamente, quizás quiero re regresar a Isabel porque me interesa saber en estas conversaciones quién está presente, ¿no? ¿Quién, ¿Quién está presente? ¿Con, con, cuál, ¿Quiénes son los interlocutores? Eh, ¿Cómo estamos asegurando desde nuestras trincheras que las conversaciones sean representativas, que realmente estén eh, pues, representando los derechos de distintas poblaciones, de distintos grupos, eh, de distintos gremios, que sean inclusivas? Eh, ¿Cómo se están organizando y articulando las conversaciones eh, que eventualmente van a derivar o en políticas o en acciones o en nuevas alianzas? O en nuevas coaliciones, eh, cómo se están dando, cómo se organizan y este y, y quiénes son los interlocutores ahí. Bueno, ha habido como una explosión de grupos de WhatsApp. Sí. <laughs> eh, Eso. Y pasa a todos y de Zooms uh, y de Zoom. Sí. Pero bueno, en parte eh, esta esta red que les mencionaba que se llama Cultura Bien Público. Nació a partir de un cabildo cultural ciudadano que se realizó en, en un centro cultural en Santiago, al que asistieron 2.000 personas. Y fue una gran asamblea del mundo ciudadano y de la cultura en que se re, eh, reunieron muchas organizaciones. Eran, más, creo que, 30 organizaciones diferentes de distintos ámbitos de la cultura que organizábamos el evento, dirigidos por Paulina Roblero del Museo Precolombino. Y, y bueno, hay organizaciones ahí... de cine, organizaciones de múltiples sí. disciplinas, asociaciones sí. civiles pertenecientes a universidades, Autora, ¿no? autoras, de, autoras eh, chilenas, la red de actrices y de arte, los sindicatos de las actrices, de los actores, el sindicato del cine, wow. eh, las asociaciones de animadores, en fin, muchas. Todos organizamos este evento, que, que fue un gran evento, llegaron 2.000 personas, fue abierto, eh, replicando esta idea que había como de los cabildos, de ir como re, re, eh, encontrando las soluciones entre nosotros mismos. Y a partir de esa organización quedó como este grupo que ahora lo, lo rebautizamos como Cultura Bien Pública. Por otro lado, también tenemos eh, una coordinación audiovisual en donde están diferentes encargadas. Eh, so, eh, me llama la atención que muchos de los grupos de, de dirigencia somos muchas mujeres. Eh, entonces eso me da como un poco de esperanza eh, en que las cosas tengan más perspectiva de género en el futuro también claro en la coordinación audiovisual está por ejemplo el gremio audiovisual de Antofagasta está, que es una región en el norte de Chile, está la asociación de documentalistas, Animachi de animadores, APCT que es la otra asociación de productores, en fin hay una eh, variedad de organizaciones audiovisuales, nosotras audiovisuales el sindicato, en fin como que nos reunimos todos en un gran chat, eh, en donde nos vamos compartiendo la información, tratamos de tener reuniones, y bueno, todo esto eh, termina en que en el fondo igual siempre hay como algunos interlocutores que el ministerio llama, ¿no? El Ministerio de la Cultura. Entonces nunca hay como, el problema de la representación en general en el mundo político siempre es muy complejo porque... Nunca eh, se logra tener una representatividad total, ¿no? Eh, claro, y no, no sabes ¿no? Quién quiénes son los interlocutores Entonces, privilegiados. Claro, te está quedando fuera de la conversación, y por lo menos nosotros desde la API, y parte de porque creamos una asociación de productores independientes que lleva desde el 2015 y que ahora somos eh, 38 empresas, eh, se creó precisamente porque creíamos en la democratización de la información, en que teníamos que. Abrir la conversación a más actores, en que, en que era necesario como a, en incluir nuevas perspectivas. Y en ese sentido hemos tratado nosotros también de trabajar de la forma más colaborativa y democrática posible, pero siempre implica, obviamente, mucho trabajo y mucho esfuerzo de organización y también estar dispuesto a escuchar el otro, que no siempre eh, todo el mundo te quiere escuchar. <laughs> Entonces eso siempre es como un, un constante esfuerzo. Y bueno, también estamos ahora, el, tenemos una mesa esta intersectorial que les mencionaba con gente del Ministerio de la Cultura y de distintas organizaciones de la cultura también, donde está API, y invitado y ahí, bueno, nos hemos reunido con algunas dirigencias de estas organizaciones que en las que hemos ido trabajando eh, en cómo mejorar las propuestas que pueden haber para el mundo de la cultura. Pero lamentablemente en Chile tenemos un gobierno de derecha eh, que ha sido muy reacio a todo cambio social. Nosotros veníamos, o sea, a nosotros la pandemia nos pilló en un momento en que estábamos preparando un plebiscito, que queríamos cambiar la constitución de nuestro país, que veníamos de, desde octubre peleando por cambiar, por que la dignidad fuera la nueva norma en Chile, porque no la es. Entonces, claro, nos, nos pilló como en un momento en que toda eh, la sociedad venía como muy lista para un cambio. Y, y por otro lado, se nos obligó ahora a, a recluirnos de nuevo en nuestras casas cuando habíamos tomado por fin el espacio público. Entonces, esto es como una, un gran desafío de cómo eh, seguir haciendo política, seguir cambiando el país desde, desde nuestras casas, desde este tipo de conversaciones, desde encontrarnos de una nueva forma. Claro, sin, sin esfera pública, ¿no? O, re, o reimaginando la esfera pública. Reimaginándola, y creo que eso es. Súper difícil, creo, como que todavía sí. no encuentro la fórmula y me encanta escuchar lo que ha estado haciendo el resto también en, en Latinoamérica, porque he estado pensando mucho, de, de hecho, en, en qué cosas podemos hacer eh, juntos más, más unidos, porque, de acuerdo. porque creo que el mundo de los festivales y de la industria audiovisual en general se centró mucho tiempo en Norteamérica, en, en Europa, y dejamos mucho de lado los nexos, y, y incluso en términos de mercado, ¿no? Como pienso en las películas que yo produje, eh, el mercado latinoamericano fue el más débil, porque en general lo, los distribuidores lo, lo obviaban o, o veían muchas dificultades de acceso. Entonces pienso si quizás esta, esta oportunidad de la pandemia claro. eh, será, será una para que por fin eh, trabaje. Es de las oportunidades que habla Marco, ¿no? de las oportunidades que se abren de pronto. Ma Marina platicamos un poco quiénes son los interlocutores desde tu trinchera, eh, quiénes están representados, quiénes no están representados y, y, y con, con quiénes están llevando a cabo estas, estas conversaciones. ¿no? Es funcionarios públicos, es universidades, sociedad civil, organizaciones independientes, este, la iniciativa privada, ¿no? industrias culturales, sindicatos. ¿Quiénes están, quiénes están representados en, en las conversaciones en las que tú estás eh, participando? Eh, bueno, mira, eh, eh, es algo complejo, la verdad. En la academia, estrictamente, no es una asociación como de representación gremial, si bien sus asociados pues representan distintas disciplinas, digamos, del quehacer cinematográfico. Pero bueno, es una academia de cine. La conforma mucha gente. Eh, que ha sido pues reconocida con el premio Ariel en México o con una o más nominaciones digamos en reconocimiento a, a una trayectoria pues este, de calidad en el cine mexicano. Entonces no es estrictamente digamos una una instancia de representación, ¿no? En donde tenga que haber tantos guionistas o tantos directores o tantos eh, diseñadores de producción o fotógrafos, etc. Sin embargo, pues sí estamos en contacto directo con muchas de estas organizaciones gremiales, eh, en donde, bueno, pues la primera preocupación digamos, en, en, en saltar un poco a la esfera pública, es eh, la necesidad de una atención de emergencia, pues, al, a la precariedad del sector, de los trabajadores de base del sector, porque, bueno, como ustedes saben, pues, el trabajo en la cultura es intermitente, es por proyecto, no hay seguridad social, no hay contratos, bueno, yo no sé cómo sea en otros países, pero por lo menos en México pues a lo mejor lo que resulta visible, ¿no? las cabezas visibles, los grandes actores de televisión y de cine, pues pareciera como que no requieren apoyo, pero la gran mayoría de los trabajadores de este sector pues están pasando por un momento de enorme precariedad en donde, bueno, pues se han detenido muchísimas producciones no hay ni para cuando se sepa que vayan a volver se está pensando incluso bueno en todos los protocolos necesarios para volver Acción, no supongo que es una conversación que también están teniendo ustedes pero mientras todo eso sucede pues hay una atención urgente inmediata y el gremio digamos de la cultura los artistas los creadores se organizaron pues para para pues, solicitar digamos, esos apoyos. ¿no? Eh, ha sido complejo porque no ha habido más que una respuesta, creemos, pues bastante tibia y limitada eh, de las autoridades culturales a través de una serie de convocatorias ¿no? que han puesto a andar a mucha gente. Pero pues no se trata ninguna más de un apoyo que sea suficiente para pues la cantidad de gente que quedó en ese estado de indefensión y que además puede durar varios meses, porque no sabemos cuándo se vuelva a poder filmar, cuando podamos volver a abrir los cines, cuando pueda volver a ver teatros, etcétera, ¿no? Manifestaciones públicas, etcétera. ¿Con quién ha existido interlocución? Yo siento que con muy diferentes sectores, ¿no? Están los frentes amplios de artistas, las asociaciones, digamos de pues, los documentalistas, los fotógrafos, los directores. Yo creo que a nivel gremial pues está organizando esta misma conversación en todos lados. Eh, también está, desde luego, la iniciativa privada, ¿no? Eh, se está, por ejemplo, creando ahorita un poco con el modelo o la inspiración, digamos, de este fondo que se anunció por parte de Netflix para apoyar a los trabajadores técnicos y manuales de la industria cinematográfica y audiovisual en México, bueno, en el mundo, ¿no? A nivel global, pero en particular en México y me parece que ahorita en Colombia también, ¿no? Eh, y la academia ha servido pues como puente digamos como operador de eh, este este fondo de netflix se está creando un fondo también por parte de pues cerca de 40 empresas de producción independientes en méxico que solidariamente están aportando también para crear un pequeño fondo que pueda ayudar a todos aquellos que no puedan digamos que no alcancen en entrar dentro de esta convocatoria de Netflix. Eh, y bueno, la academia desde donde puede está tratando de tocar puertas, de gestionar, de poder facilitar esa interlocución. ¿no? Hemos tenido una espléndida relación con la Universidad Nacional, por ejemplo, la UNAM a través de la Filmoteca de la UNAM. Estamos pensando actividades, estamos buscando generar contenidos, estamos tratando como decía marco de no, eh, de no bajar la guardia, no de seguir produciendo, de seguir subiendo cosas, de seguir, eh, digamos hablando de cine, que es el papel de la academia. ¿no? pero yo veo un escenario muy complejo en el corto y en el mediano plazo, ¿no? porque sí van a cambiar muchas cosas. efectivamente. Eh, pues se han creado redes, redes solidarias, que ha sido fantástico. Creo que igual que todos ustedes estamos trabajando más que nunca en tratar de imaginar cómo responder a la emergencia, pero también cómo se va a diseñar el futuro, ¿no? Estamos buscando, estamos trabajando ya en una serie de mesas de trabajo, mesas de futuro, les hemos ambiciosamente llamado, ¿no? Como para tratar de pensar cómo vamos a... A crear, a producir, a distribuir, cómo se va a exhibir en este nuevo panorama mundial, global, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los retos? ¿Qué sigue? Etcétera. Creo que es muy importante tener esa conversación, ¿no? Eh, porque el momento nos lo está exigiendo, ¿no? Y bueno, la verdad sea dicha, tenemos, hemos tenido interlocución con las autoridades, eso es real, ha habido como, como que una escucha, ¿no? Hemos planteado el momento en el que estamos, hemos planteado nuestra preocupación, no solo por los recortes presupuestales, por la urgencia de un plan integral de atención al sector, ¿no? Eh, por la necesidad de políticas públicas específicas para el sector audiovisual y cinematográfico, que pues sí, sí tiene requerimientos específicos, ¿no? Eh, y yo siento que si bien no ha habido del todo una respuesta, por lo menos sí hay una interlocución que está sucediendo, ¿no? Si, si estamos conversando con las autoridades del Instituto Mexicano de Cinematografía, con las autoridades de cultura, yo creo que esto ha pillado por sorpresa a todo el mundo, ¿no? O sea, me parece que tampoco es que ellos tengan las respuestas. No, y claro, estamos es ese, es tratando ese libro de el construir no juntos. Topamos. Exacto, uh -huh. exacto, es el vidrio. Nos topamos todos con esto y, uff, ¿no? Eh, se, se desmoronó todo el paradigma, pero además sí, estamos viendo pues estrellitas. Encontrar juntos cuáles son los caminos y cuál es la respuesta, ¿no? Y estamos trabajando de la mano. Yo sí creo en eso. Que es momento de construir, no, no nada más de, de quejarse, de reaccionar, la suerte, sí. sino que hay que reaccionar y hay que proponer y hay que construir, hay que poner mucha atención sin duda, hay que pensar con claridad y con estrategia para dónde construir, pero hay que construir, si no nos vamos a quedar atrás todos, ¿no? de porque nos van a rebasar las circunstancias, eso es lo que va a pasar. Así que creo, que creo que es un momento, yo comparto esta sensación de que más que nunca estás con la cabeza a mil enfrentado a, a cuestiones que nunca habías imaginado, ¿no? ¿Cómo se va a reformular el consumo de los contenidos culturales para la sociedad? ¿La creación de estos contenidos en contextos, bueno, deja tú la recesión de otro tipo de acceso ¿no? de producción cultural. Es, es muy complejo. ¿no? Y cómo además seguir pensando en la inclusión, seguir pensando en la diversidad, seguir pensando en la pluralidad de contenidos, seguir pensando en la protección de la producción independiente, que finalmente es la que permite la diversidad de voces ¿no? mm -hmm. en un mundo más que nunca globalizado ¿no? en términos del consumo audiovisual. Es un reto. Mm -hmm. A ver cómo. Va. Marco y Enrique, no, no sé si quieren un poco reaccionar a esto. Eh... Pues Estamos sí. esperando a ver quién habla primero. <laughs> dale, dale, Enrique, dale, no, no, tú, no, dale tú. Dale tú, dale tú. Bueno, eh, sí, bueno, de, de, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, Marina, en que tenemos que repensar eh, en. En, en cómo vamos a seguir llevando cine a las personas pero sí hay algo que, 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 que quiero solo que quiero hacer notar o recordarnos y es que si hay algo que hemos dejado entrar a nuestras casas en esta temporada de cuarentena ha sido la cultura y ha sido el arte uh -huh. a esta casa no ha entrado un delivery de comida no ha entrado eh, ni siquiera mi, 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 mi madre queriendo venir a ver a mis hijos eh, no no pero ha entrado cine, ha entrado música, ha entrado teatro, ha entrado mucha lectura. Es decir, creo que si sí hay algo, eh, y, 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 y además hago notar que lo que estamos viviendo en este momento y esta experiencia de ambulante, que además sé que es muy exitosa, que lleva una semana reuniendo a muchísima gente alrededor, digamos, de, de esta suerte de fogata, ¿no? Eh, y así como el prehumano se reunía en una fogata para, para compartir sus historias, pues ahora no lo hacemos con una fogata, sino lo hacemos con una pantalla de LED, ¿no? que es un poco la fogata contemporánea. ¿no? Eh, pero bueno, vale, es válido. ¿no? Yo creo que sí hay mucho interés de la gente por, eh, por seguir consumiendo cultura, por seguir acercándose a, a, a cultura y además por, cultura, por, por, por contenidos diversos. Eh, eh, nosotros hicimos una, una primera experiencia muy linda, eh, un poco intentando eh, hacer, hacer algo, eh, reaccionar, eh, que fue hacer un ciclo de cine eh, de, de, de películas peruanas eh, recientes o recientemente estrenadas en salas, que como pasa en muchos lugares, en muchas de ellas con una muy mala suerte en las salas comerciales y haciendo una semana con las justas, ¿no? Y muy pocos espectadores y, y, y peleando ese espacio de mercado tan duro y tan difícil y tal. Entonces dijimos, ¿por qué no rescatamos de alguna manera esas películas y las ponemos otra vez, eh, hacemos, eh, las ponemos otra vez a, dispos, a disposición eh, y, y generamos, digamos, un espacio de... de, de de Diálogo y de conversación en torno a ellas, y en nueve, durante nue esos nueve días, tuvimos más de ocho mil personas viendo las películas. ¿No? Y esto, para, para, para el tamaño de nuestro mercado, ¿no? que es diferente en cada uno de los países nuestros, ¿no? es un montón. No, es un montón. No es poco. No, no es un montón. Y generó una linda. Eh, uh -huh. eh, una interacción muy especial. Entonces yo sí tengo la esperanza eh, de que mientras hayan personas que quieran ver lo que hacemos, vamos a seguir haciendo lo que hacemos. ¿no? Porque lo que hacemos está en función y está siempre en relación con ese otro que nos está mirando. ¿no? Es, es el, principio, eh, el principio que describe Peter Brook en su famoso libro El Espacio Vacío, cuando dice, un espacio vacío, un hombre lo cruza, de un lado al otro, mientras otro lo mira, y eso es el teatro. ¿no? Entonces, mientras haya alguien mirando a un hombre y una mujer cruzando ese espacio, va a haber arte y va a haber cultura. Entonces, nosotros, eh, yo, yo tengo esa esperanza y creo que a, ahora el trabajo nuestro, desde el lugar que tenemos como gestores, que en buena cuenta, a mí cuando me preguntan, ¿tú qué estudiaste?, yo pregunto, bueno, yo cuento que estudié teatro y luego estudié gestión cultural. Y me dicen, ¿y qué es la gestión cultural? Yo digo, traducción simultánea. O sea, estudié en una escuela de traducción simultánea, ¿no? Que es traducir términos de un lado al otro, ¿no? Tratar de a los creadores, traducirles lo que dicen los administradores y a los administradores lo que dicen los creadores y hacer este juego de traducción simultánea permanente. Y yo creo que el trabajo nuestro ahora eh, tiene que ver con, ahora más que nunca, traducir simultáneamente muy rápido, ¿no? Eh, y trasladar y seguir. El festival, por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando en, una, en un plan también online, evidentemente, pero no queremos quedarnos con eso. Es decir, creemos que un festival, y siempre lo hemos sostenido, y estamos seguros que de esto un festival no es un conjunto de películas. Para eso están las plataformas de streaming. ¿Okay? Un festival tiene algo más, que es un poco lo que estamos haciendo en este momento. ¿No? Eh, y eso es un poco esto que decía, el ejercicio nuestro de creatividad, de explosión creativa, creadora, que tenemos que tener es intentar trasladar de alguna manera esa experiencia a través de, las, de los medios que hoy son viables. Y que seguramente dentro de algunos meses, ya sean menos o sean más, eh, eh, se abrirán los cines de nuevo. Tendremos otra vez teatros, espacios, seguramente, estoy seguro de eso. Pero seguramente volveremos, llegaremos a ese lugar con algo de esto que estamos haciendo ahora. Y estoy seguro que a partir de ahora el Festival de Cine de Lima. Sí, también, va a ser distinto. También tendrá, sí. porque, porque de algo estoy seguro es que Perú es un país centralista. Uh -huh. Siempre Lima ha estado en el centro de, de todas las acciones. Y esto evidentemente hasta eso, eso ha atacado la diversidad, la variedad, la variedad de narrativas, de discursos, de miradas, de compartir las cosmovisiones distintas, tan diversas que tenemos en el Perú, porque es una cultura muy rica ¿no? y muy diversa, ¿no? con regiones además como la costa, como la selva, como la sierra, que tienen miradas tan distintas. Y nuestro festival ha hecho todos los esfuerzos para, por llegar a otras regiones, pero... Creo que ahora tenemos mucho más herramientas y entendemos mucho más lo que significa la necesidad de buscar al otro. Uh -huh. Es interesante lo que dices, Marco, sobre los públicos, ¿no? Como el, el nuevo poder que recobran los públicos, y ciertamente lo, lo, lo estamos viendo en la experiencia que ha tenido Ambulante en casa, eh, de la exigencia que nos dan los públicos, eh, de los nuevos retos que nos fijan, de las opiniones. Eh, que nos comparten constantemente, lo, lo cual agradecemos muchísimo, eh, como en este cambio de paradigma, qué, qué poder sienten que tienen los públicos eh, y cómo van a estar involucrados también en esta, en, esta toma, en esta toma de decisiones o en esta nueva articulación eh, de nuestra comunidad y nuestra industria, por decirlo así. No, no sé, Enrique, si... si eh, si quieres responder un poco a eso, ¿como ¿qué agencia tienen los públicos ahora? Bueno, yo creo que, que toda y, y me hace acordar un poco eso también de, de mucho que hemos hablado y es la, la generosidad del público, eh, del entender también de las conexiones que existen entre, entre los artistas mismos, ¿no? Es como la oportunidad de poder crear una red eh, de, de talento alrededor del apoyo al cine, algo que hemos pensado mucho es, uh -huh. eh, ¿no? Eh, tener esta experiencia eh, a, a, a cómo logrado que podamos hacer estas llamadas que de pronto nunca hicimos, eh, poder contactar a, a estos agentes de industria, incluso los que estamos aquí en esta llamada, y tratar de entender qué alianzas podemos formar, ¿no? Eh, no, no es el público común, pero es el público eh, que admira el trabajo del uno al otro y cuáles son las redes de talento y de conexión y de conocimiento que existen, ¿no? Hemos pensado mucho nosotros como en la parte internacional. La mitad de los artistas que apoyamos nosotros son internacionales. Entonces, imagínate, tratar de entender cómo están trabajando los artistas que ahorita están en Sierra León. Que hemos apoyado a través del fondo o los artistas que están en Europa, en Italia, o los artistas que están en Colombia o están en México. Eh, es, es empezar con un acto de escuchar eh, primero que todo y después de entender qué fábricas existen en este momento, tanto financieras como culturales, para formar ese tipo de alianzas, ¿no? Eh, y en términos del público yo creo que en general lo que decía marco también un poco es, es, es la vivencia que todo el mundo está teniendo o el acercamiento que están teniendo a la cultura y al cine yo creo que van a volver de moda los cines de en el carro y, y estas nuevas modalidades de, de no de, de tener como estas experiencias conjuntas que en la realidad es lo que ambulante es no es esta esa semilla de de traer a la gente eh, de formas nuevas, innovadoras, diferentes, eh, en la mitad de los lagos como han hecho, en la mitad de las montañas, eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ideas surgirán a partir de esto? Eh, es, es algo que me fascina, me interesa tratar de averiguar, de entender, de qué posibilidades existen de, de distribución alterna también que afecta a las audiencias directamente, ¿no? Se me olvidó decir, Enrique, que tú, que tú participaste en Ambulante en Los Ángeles. Sí. Y que hemos hablado mucho de eso, de, de, de la locura que es el proyecto de Ambulante y de lo que, bueno, del cariño que te deja también hacia, hacia los públicos, es esos proyectos imposibles como el de la película que vimos hoy y como el de los proyectos que veces plantea ambulante de, de proyecciones este, bueno, en parques, en espacios públicos, en playas y demás, que, que, que son muy bellos. Que, sí. Quería Qué comentar importante. que en Chile ya abrieron, de hecho, eh, tres autocines. Ah, sí. <laughs> Eso sí, como ya existían dos eh, que volvieron a abrir, que yo creo que no estuvieron abiertos en muchos ¿En Santiago, tiempo? Isabel? En Santiago. Eh, ah, se anunciaron, todavía no, no funcionan. Y abrió uno en Talca, que es una ciudad en el sur de Chile, como en el inicio del sur, si es que tenemos que vivir como el largo de Chile. Y, y nada me parece como muy interesante eh, y bueno también está el otro tema y es que a, a, por lo menos en Chile ha aumentado muchísimo el consumo de televisión abierta entonces pienso que es interesante también cómo eh, eh, esta revaloración de ciertos como medios de de claro canales en desuso no y sistemas de distribución que dimos ya por obsoletos que ahora resulta como vital recuperarlos. ¿no? Es, es una conversación que estamos teniendo ambulante, ciertamente. O sea, cómo recuperar la televisión, cómo como tener una televisión que sea educativa, por ejemplo, para los, todos los niños que están en la casa, uh -huh. eh, cómo ampliar los materiales educacionales, por ejemplo, que pienso que puede ser como un trabajo para los audiovisuales que ahora están sin, sin trabajo, de hecho. Eh, pero también me queda, por ejemplo, la duda con respecto a lo que decía Marco, que, que si bien comparto como esta ilusión, y es la misma mía en todo caso, pero también pienso como en la idealización del artista, que en este momento, para pagar el arriendo, eh, la, pienso las mujeres creadoras, que encima wow. tienen que estar criando a sus hijos, porque la corresponsabilidad parental todavía no existe, y no porque existe. tenemos pobres sueldos, entonces cómo le vamos a pedir respuestas eh, al mundo creativo, cuando nos encontramos en una situación en la que apenas podemos sobrevivir, entonces, pienso que es fundamental que, que, que todos los estados, que todos los ministerios, pero también instituciones como Sundance, eh, fondos internacionales, los festivales, entendamos la precarización en la que están viviendo eh, los artistas, los creadores, de en y, términos y muy reales. Creadores. Porque si no, eh, o sea, en el fondo se, no se nos puede olvidar como el aspecto humano de quienes crean y el aspecto laboral de quienes crean. Y nosotros al menos desde desde la API, desde esta iniciativa de Cultura Bien Público, por ejemplo, hemos tratado muchísimo de relevar al artista como un trabajador de las artes y la cultura y el patrimonio. El artista es un trabajador y muchas veces se olvida eh, ese aspecto, creo que es muy importante y hoy en día es lo que ha quedado más en evidencia, que somos trabajadores altamente vulnerados. Uh -huh, de acuerdo. Yo It's pensaba a... hace ratito, perdón, como No. Este... Adelante, Marina. Es curioso que está, estamos como tratando, como que de por sí ya estaba cambiando el consumo, digamos, de lo colectivo de la sala cinematográfica a lo individual y personalizado de eh, las plataformas en donde cada quien elige lo que quiere ver a la hora que quiere verlo y cómo lo quiere ver, ¿no? Y ahora que ya estamos de lleno en eso, ¿no? Yo puedo ver la ópera o el teatro o tal película o tal otra película o tal entrevista o tal programa de televisión, yo elijo, yo hago mi horario, pero hay como una, como una búsqueda de la vuelta a lo colectivo, ¿no? Mm -hmm. Incluso desde ese consumo personalizado. Eh, que uh -huh. cada uno de nosotros estamos haciendo, ¿sabes? Entonces uh -huh. es, es como un proceso muy interesante de ida y vuelta que habría que analizar, ¿no? Uh -huh. Que está significando que lo que querramos es ver la misma película todos juntos de alguna manera y poder conversar sobre ella, ¿no? En vez de que cada quien por ahí elija eh, hacer su agenda diaria de consumo cultural, ¿no? Eh, luego, otra cosa que pienso, y es una pregunta, la verdad, es, ahorita, de acuerdo, eh, estamos todos solidariamente compartiendo contenidos en redes, estamos viendo todo el cine que no habíamos visto, estamos, o sea, pero Isabel pone el dedo en la llaga, ¿qué pasa con, o sea, cómo se va a financiar la producción, ¿no? ¿Qué, qué, qué, va, qué van a hacer los creadores si todos los contenidos online son solidarios y gratuitos y el chiste es que se vean y esa es una oportunidad de estar todos juntos digamos que es un modelo que conlleva un riesgo a largo plazo en el sentido de bueno en la cadena digamos de la producción cinematográfica la distribución la exhibición la recuperación eh, qué va a pasar Digo, de acuerdo ojalá, digamos, pero creo que son cosas en las que hay que pensar también, ¿no? Totalmente. Había un, un artículo por ahí de lo, de lo tramposo que es pensar en la gratuidad de la cultura como una cosa que puede seguir eternamente y que puede ser sustentable eternamente cuando hay Exacto. trabajos, vidas, infraestructuras eh, como muy concretas de por medio, ¿no? Llevamos... Y bueno, como... justamente toda esta oferta es, es la evidencia de que hay mucha gente trabajando en esto y generando esos contenidos, ¿no? Que tiene que comer ahorita en lo urgente, pero que además tiene que ser una industria creativa sustentable, de alguna manera, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Ya, perdón. No, 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 es que esto nos da para muchísimo. Tenemos como una hora conversando y me gustaría que Itzel nos... Eh... Pues nos comparto algunas de las preguntas que está haciendo el público allá afuera, que me imagino que son eh, muy interesantes y que van a enriquecer este diálogo, eh, Mitchell. Claro que sí. Les comparto quiénes nos están viendo. Tenemos en, a través de Facebook nos siguen 211 personas, YouTube 52 y a través de nuestra la plataforma de ambulante en casa 77. Muchas preguntas han llegado, muchas muy interesantes, profundas, que definitivamente nos tomarían otro par de horas más aquí. Entonces intentaré eh, retomar algunas ideas respecto a lo que comentaba ahorita Marina. Dice Polo, ¿sería ideal persistir en la idealización de las experiencias fílmicas en torno a los productores audiovisuales? y que relaciona también con una peli... Otra pregunta que hace Sofía Isabel García Mejías, de Puerto Rico. ¿Qué, si, ¿Qué pasa con la idea de la democratización de contenidos digitales y el acceso a la información, al Internet, etcétera? Entonces están esos dos, digamos, esos dos ángulos de, de relación con el cine. No sé si quieren profundizar en esto. Bueno, eh, si quieren yo... Sí, eh, yo, yo lo que creo es que justamente las preguntas van en torno a lo mismo que nos inquieta, ¿no? Estamos idealizando ahorita o romantizando. Este momento ¿no? en donde todos estamos confinados eh, y nuestra ventana de salida al mundo pues, son ustedes, ahorita es la pantalla de tu ordenador, estás eh, de alguna manera conectadísimo, más que nunca conectado con el mundo, ¿no? pero esos contenidos que estamos ávidamente consumiendo pues, son fruto del trabajo de muchísima gente. No hacemos que esos contenidos se sigan produciendo se produzcan en condiciones, digamos, correctas, no, de, de, de autosustentabilidad, autosustent no, puedan seguir existiendo y puedan permitir que sigan existiendo y viviendo sus creadores, no. yo creo Bien, que sí. eso, pues, es una es un, un paso siente en... en Sí. Muchas gracias, que... María. Ah, Perdón. No, 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 solo iba a decir que también es la idea de, de que nosotros damos como por hecho de que todo el mundo está conectado también. Y son las personas que no dan por hecho que tienen acceso al Internet o a formas de conectividad que nosotros eh, creemos que es la solución que tenemos ahorita, ¿no? Entonces da un ligamento también a entender en el sistema educativo cómo funcionan las cosas y, y el acceso a la información va mucho más allá de, del arte y la cultura, ¿no? Entonces eh, es también un poco en entender cómo llegar a, a, a las personas que, que no están dentro de nuestra red de conexiones, ¿no? Que es un tema pues mucho más complejo, pero es la realidad de muchas personas eh, que quieren el contenido y quieren ser parte de las conversaciones, pero... No, es, es, es gente que probablemente tampoco puede vivir en cuarentena, ni siquiera. Entonces, eh, me hace pensar exacto. mucho en eso también. A propósito de lo que comentas, Enrique, Giovanni Mota Ruiz nos pregunta: ¿cómo garantizar que se incluyan experiencias de cine comunitario dentro de la agenda de trabajo de todas las iniciativas eh, presentes en esta discusión? Bueno, les puedo comentar un poco quizás de un, de un programa que existe en Chile que se llama Programa Escuela al Cine, que ahora está mutando obviamente a una versión virtual, que es un programa de, de la Cineteca de, de Chile, eh, financiado también por el gobierno, por el Ministerio de Cultura, en donde se le hace un programa de aprendizaje del lenguaje cinematográfico y de y de nuestro cine chileno a niños del de 80% de las comunas más vulnerables de todo el país. Y entonces, eh, hablando con la encargada de, de este programa, le preguntaba en el fondo si tenían como algunos datos de cuántos niños, por ejemplo, antes de este programa nunca habían ido al cine o nunca habían visto una película. Y efectivamente, me, bueno, me contaba que, que, que efectivamente el primer problema es que no hay mucha estadística al respecto, pero que sí era como eh, la mayoría de lo, estos niños no tenían... Eh, medios financieros para, para ir al cine, por ende muchos de ellos no lo conocían. Eh, y creo que es súper interesante pensar cómo eh, esta virtualidad podría eh, ayudar a disminuir esas brechas eh, de muchos niños y muchos públicos, también pienso en los adultos mayores también. En el Festival de Cine de Valdivia nosotros tenemos la entrada liberada para ellos y ha aumentado muchísimo la asistencia. De, de este público a, a nuestro festival gracias a eso. Entonces hay brechas de, de, de accesibilidad que, que esta pandemia puede, puede aumentar o puede disminuir. Yo creo que esa es como el, la situación en la que nos encontramos y, y eso requiere obviamente inversión, como, como decían otros acá, eh, requiere inversión de, de, le, de los distintos estados, requiere inversión de... También, por ejemplo, requiere un, un, un esfuerzo de los productores, por ejemplo, que cuando nos pidan eh, para estas iniciativas educativas, nosotros también entendamos que quizás van a tener eh, menos recursos, pero también pienso que, que tenemos que generar recursos para, para estas iniciativas y por eso es tan importante que, que los mayores financiistas de, de la industria audiovisual en Chile, o sea, en el mundo en realidad ahora, por ejemplo, Netflix, no paguen impuestos. Eh, ¿Dónde está la plata? Este, ha, un, ha aumentado muchísimo el dinero que gana Netflix, por ejemplo. Y claro, si bien han creado fondos en, de emergencia en México, en Colombia y otros lugares, eh, yo creo que no son sustantivos. Entonces tenemos que avanzar hacia el com complejizar como todos estos eh, métodos de financiamiento para que todo avance a ser más sustentable. Yo quería también poner un ejemplo concreto de algo que está pasando en Perú. Y, tiene que, y, y, y quiero atar esto con algo que decía también Paulina hace, hace un ratito. Eh, por ejemplo, la, el sistema de educación pública ha migrado ahora en el Perú a la televisión. ¿okay? Un programa que se llama Aprendo en Casa. Eh, y está echando mano de recursos diversos como el cine, el teatro eh, y otras manifestaciones culturales que pueden ser fácilmente reproducibles a nivel de, de televisión nacional y de radio nacional. ¿no? Eh, y, y esto yo cuando, cuando, lo, cuando lo comunicaron no lo creí. Dijeron, vamos a saltar a la televisión y vamos a hacer un programa que se llama Aprendo en Casa. Y son precisamente actores y muchos realizadores audiovisuales los que están detrás de esas, de esas actividades, ¿no? que han sido duramente criticados por sectores desde el punto de vista ciegos. ¿no? Que por qué no hay un maestro delante de la pantalla y por qué es un actor y tal, ¿no? en fin, eh, siempre hay eh, los mala leche, ¿no? Pero, pero eh, es un espacio que ha sido, me parece que, es, que está, eh, ha sido, está siendo y será por muchos meses más todavía, eh, vital también para visibilizar el trabajo y también para dar trabajo y también para eh, eh, dar empleo eh, en un momento donde está parada la, la industria del cine, del entretenimiento, de la cultura en general. ¿no? Eh, entonces, son pocos los espacios, sobre todo en países como, como, como el Perú, que son países frágiles en términos económicos, eh, que son países donde la cultura está muy relegada, ¿no? eh, donde ese espacio de la cultura de, de, eh, está muy relegado, pero sí creo también que experiencias como esa... Eh, pueden fortalecer esa relación, digamos, de comunidad, la que eh, nos decían en la, en la pregunta, eh, y llevar cultura, eh, de, eh, digamos, fortaleciendo uh, quizás a donde más tenemos que apuntar, que es a los más chicos, sí. ¿no? que es lo que más tenemos que fortalecer, que es a mi hijo de cuatro años mirando la pantalla del televisor y de pronto eh, durante media hora al día. Eh, acercándose ¿no? a, a, a cosas que no podría acercarse que no se había acercado ni siquiera yendo al colegio. ¿no? Claro, eso hay fuentes de empleo para nuestra comunidad, ¿no? Que, que, que se reduce eso que, que, que decíamos hace ratito, ¿no? De cómo generas fuentes de empleo, cómo generas fuentes de ingreso para los miembros de, de la comunidad artística. Itzel, no sé si hay. igual Tomamos un par de preguntas más antes de cerrar. Sí, eh, hay muchas preguntas y siguen llegando. a La conversación sigue estimulando nuevas ideas de parte del público. Aquí voy a intentar sintetizar eh, la pregunta de Pepe Quintanilla y de Efraín. Y bueno, nos preguntan en referencia al documental Talking About Trees y a los comentarios de Marco y, y de, 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 de todos ustedes. ¿Cuál sería el valor de la esperanza, la educación en cine y el sentido del humor en la resistencia y la revolución cultural? Ahí nos deja como una línea para pensar en el futuro. ¿Cuál sería el valor de la esperanza? La esperanza, la educación en cine y el sentido del humor. En la resistencia y la revolución cultural. Bueno, vaya pregunta eh, filosófica, ¿no? Claro, Estás... o como pregunta-respuesta, como que la respuesta ya está en la pregunta, ¿no? Pues eso, es. pues eso. sonreír, ¿Sí? sonreír. No, yo la verdad creo que ante, ante el, el mundo que estamos, digamos, el tema que estamos enfrentando va a sobrevivir aquello o aquellos que se adapten, que sean más flexibles, que encuentren los caminos alternativos, nuestra capacidad, digamos, de, de adaptarnos a, 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 a las nuevas circunstancias, ¿no? Yo, yo creo que va a ir por ahí y si además lo hacemos con humor, pues ahí está la esperanza, obviamente, ¿no? Eh, yo, yo sí creo que, que digamos, hay una, unas generaciones que vienen ahí que, que ya traen otro chip en la cabeza, ¿no? Que, que ya tienen como, como mucho más. Eh, digamos, yo, yo creo que, por ejemplo, eh, ante este momento que vivimos, eh, la propia sociedad de consumo está puesta en entredicho. No sé cómo lo perciban ustedes, pero. ¿No? Este, digo, realmente necesita salir a comprar, a adquirir, ¿para qué? ¿No? Eh, creo que ya las nuevas generaciones, eh, digamos, están, están como pensando, quiero pensar, eh, están en, en otro canal, ¿no? En otras cosas. Creo que las opciones de sobrevivencia son las comunitarias, son las estrategias comunitarias, es el autoconsumo, el consumo local. Está, estamos asistiendo a la evidencia de que la globalización ¿no? eh, ha traído como consecuencia este desastre generalizado. ¿no? Esa es un poco mi impresión y, y quiero pensar que justo la, la esperanza está... En, en bueno las posibilidades de la comunidad no de lo local de, de los grupos ¿no? de la base eso está por ahí yo creo creo que hay algo muy lindo nada más para referirme rápidamente al documental que es realmente extraordinario y tienen todavía un par de horas para verlo si no lo han visto es eh, maravilloso eh, te identificas mucho como gestora cultural, ¿no? Porque sientes que este grupo de, de promotores del cine están completamente aislados, ¿no? Como que ellos están, eh, están viendo algo que nadie más ve, o sea, son visionarios en ese sentido, están preservando la memoria de su país, están preservando los espacios de convivencia de su país y, y, y como que nadie los entiende, los gobiernos no los entienden, los, ¿no? La, la iniciativa privada no los entiende. Entonces... Eh, eh, hay, hay algo como muy esencial y muy vital de su trabajo y este, identificas luego, luego como comunidad amante del cine. Entonces, eh, pues recomiendo muchísimo el documental y, y porque también nos habla a nosotros los que, los que preservamos la memoria del cine, los que preservamos eh, la cultura ¿no? del cine eh, y, y, y pues de su capital importancia en nuestras sociedades. Entonces, eh, que, que, Creo que por ahí va el documental y este, pues me, me agrada que lo han podido ver algunos de los que nos están viendo ahora. Sí. Quiero, si quieren, para cerrar, retomo la pregunta de Desiré Zúñiga de Puebla y nos pregunta si creen que el arte en todas sus modalidades sea más aceptado y valorado por la gente después de este periodo de pandemia. Bueno, yo sueño con que sí. ¿No? Eh, para empezar, sueño con que sí. Eh, y en todo caso, sí estoy seguro de, eh, de algo, y es que una de las características principales del arte y la cultura, que es la, la unión, que es el, la comunión, esa es la palabra, la comunión, sí va a ser eh, muy valorada. ¿no? Yo, yo me estoy imaginando todos los días el abrazo que le voy a dar al equipo mío, a, a, a los amigos míos saliendo de aquí. Eh, eh, y lo que voy a aplaudir cuando voy a ver una obra de teatro, no se me van a caer las manos de lo que voy a aplaudir. y creo que eso sí va a estar, eso sí va a ser muy valorado. yo creo que no solamente el arte, sino la experiencia en comunión del arte y la cultura, la experiencia de estar juntos, no solamente de, como espectadores, ¿eh? o sea, no solamente como desde el que está mirando la obra, sino también desde el que está creando. Creo que vamos a valorar mucho más eh, cada experiencia. Es como eh, la suerte, la inmersa suerte de los que todavía tenemos algún trabajo o algo, o estamos metidos en un proyecto que todavía no nos hemos quedado del todo, fuera, fuera eh, sin, sin, sin nada valoramos mucho más aquello que tenemos. ¿no? Entendemos mucho más el valor de aquello que tenemos. Y creo que sí vamos a valorar, tanto desde el lado de quien ve, de quien consume el arte, pero también desde el lado de quien produce el arte, eh, esa experiencia en comunión, pero también esa experiencia, eh, digamos, de, de, de compartir con el otro un ratito, que es algo que no hemos podido hacer eh, de manera física, ¿no? de manera... De, la, de quizás de la única manera en donde realmente podemos conmovernos, ¿no? Totalmente, ¿no? En su conjunto, ¿no? Sí, y yo creo también la, la revolución artística o creativa que genera un momento como estos, ¿no? no o sea, es, es, sí habrán seguramente documentales, sobre todo, que, que de alguna forma mostrarán al momento por el que estamos viviendo y que serán acerca de la pandemia, habrán miles, pero los más interesantes seguramente serán los que destapan un poco los problemas sociales y lo que conllevó a que la pandemia fuera de la forma que fue. Esas son las películas que yo quiero ver, ¿no? De, de quiénes son las personas que nos cuidan, de cuáles son los trabajos verdaderamente esenciales, de cuáles son los problemas sociales, sistemáticos, educativos. O sea, imagínate, existe material para investigar y destapar. Para cineastas eh, a nivel global de una forma que es también una oportunidad gigante, pienso yo. Y, y en el cine documental afortunadamente de pronto somos dos o tres personas haciendo películas. Entonces el distanciamiento social no, no va a ser de, de tan, tan problemático. Sería de pronto el mundo de la ficción. Entonces, qué oportunidad tan linda también. Por el mundo de la ficción está... Uy, inspiradísimo por lo que está pasando, digamos. Esto es una olla de presión y, y tanto pasan cosas maravillosas e inspiradoras como el sentimiento de la colectividad y la solidaridad y la creación de redes y, y no se borran las fronteras, etcétera. Como pasan tragedias en el encierro y la violencia se recrudece y toma otros caminos. Y eh, quiero decir es, es un, como todo, ¿no? Hay, hay como, como tantas, tantos aspectos, tantas perspectivas de, de, desde donde abordarlo que seguramente el resultado va a ser muy interesante, no solo en términos de los temas, sino de las formas narrativas, ¿no? Sí, y de la evolución como del lenguaje, ¿no? De, de cómo se van a tener que adaptar las personas a entender un poco el. el el lenguaje cinematográfico del, del Internet, ¿no? Hablaba hoy yo con algunas personas de los proyectos que apoyamos que están en producción e inventándose formas de entrevistar para hacer sus documentales a través de Zoom, de cómo guiarle a la gente para que haga sus propias grabaciones con micrófonos en el celular y es como esta idea de, de que el lenguaje del cine también ha cambiado y va a cambiar, eso me parece interesante también. Pienso que quizás también va a surgir mucho de autoregistro, o sea, pienso que algo que surgió al menos en las protestas sociales en Chile fue que los cineastas no eran necesariamente tan importantes porque ahora todos tenían su teléfono y podían también registrar lo que estaba ocurriendo y me parece interesante que como ese otro universo de, de, de que claro, va a haber una revalorización de la cultura y de eso estoy segura. Eh, porque pareciera ser que lo que más han recortado en términos de presupuesto, que es la ciencia y, y la cultura, es lo que más necesitamos justo ahora. Y, y va a haber una revalorización, pero también creo que quizás va a haber como un momento, y ojalá también nos ocurra, de que de la cultura eh, sea más autodeterminada, sea más democrática, pero no solamente en su, en su acceso, sino también en su, en su creación, ¿no? Eh, porque efectivamente también la cultura ha estado alejada de, mucha, de muchas personas, porque ha sido creada y fomentada por, por una élite mucho tiempo también. Eh, ¿Por qué no decirlo? Ha sido así. Entonces, también es una oportunidad quizás para que se democratice en ese sentido. Y creo que, que ahora que todos tenemos estas herramientas que son el Zoom, básicamente, y, y nuestros teléfonos, nuestros computadores, eh, quizás eso también ocurra. Así que. Ojalá que, que así sea, que se, se vuelva a poner en valor la cultura y, y lo colectivo. Y las cuatro paredes de nuestras casas. <risa> <risa> que nos contienen, nos rodean yo, yo y que... vemos todo el día. Adelante, María. Creo Marina. que no hay que olvidar. Es que un poco pensando en eso, creo que no, no podemos olvidar que. Bueno, por lo menos en México, pues casi la mitad de la población no tiene acceso al Internet, ¿no? Entonces, eh, desde luego que está maravilloso explorar todas estas nuevas herramientas y, y todo eso, pero, pero eh, la realidad es que yo creo que nuestra responsabilidad como creadores o como gestores culturales tiene que pensar en que... Bueno, ¿qué estrategias vamos a desarrollar o cómo le vamos a hacer para llegar ahí a donde no hay conectividad o no existe toda esta tecnología? Porque esa, esa parte de la población también tiene derecho a la creación y al acceso, ¿no? al disfrute. De acuerdo. Pues, y ahí es como revivir modelos ¿no? de, de, de la televisión, de la piratería no como qué qué es que, modelos de distribución existen actualmente que eh, que sean que, que han parecido obsoletos pero ahora resultan pues esenciales no pues muchas gracias la televisión A sí tigre. la televisión no sé si ya cerramos no sé si quieren decía algunas palabras para cerrar eh, decir algún comentario final que viva ambulante Gracias a ustedes. Y, eso, y que vi eso. Ambulantes, sí. no. eso, que bien ambulante. Están como dándonos el ejemplo. En a contra todos de todo lo que Marco cree. Termina el <laughs> a esto. Gracias, <laughs> eso. Muy bien. Voy a hacer lo mismo Enrique, ¿verdad? <laughs> es que era, era un ambulante, entonces él no cuenta. No, no, no. Pero yo también me siento un poco ambulante, ¿eh? un poquito, sabes bueno, no, sentirme. No sé, ya. <laughs> ya son no, parte de la familia. No sé. Exacto. Todos nos tomamos al colectivo ahora, ambulante. Eso, eso, eso. No, <laughs> sí. qué lindo. Muchas gracias. Gracias, gracias ambulante, gracias. por convocarnos a todos. Pues te, igual concluyo, la verdad es que sí estamos enfrentando un panorama eh, muy duro. Eh, concluyo con algunas de las palabras que, que se han dicho, eh, ¿no? que, que, nos, que nos ayudan a, a poder imaginar un futuro distinto y un futuro realmente vital y dinámico para, para nuestra comunidad de creadores y para nuestra comunidad de públicos. Eh, creo que la, la, la comunidad artística respondió rapidísimo, ¿no? Eh, ofreciendo todo tipo de alternativas y eso habla eh, no solo de su capacidad de inve de, de, de invención eh, y, de, y, y de su capacidad de improvisar sino también de que eh, necesitamos el arte en nuestras vidas porque si no no somos nada ¿no? Creo que también instintivamente lo sabemos, que si no está el arte en nuestras vidas no somos absolutamente nada. Entonces, en defensa de, eh, de esa comunidad y de esas ex expresiones, les dejo esas palabras que ustedes mismos dijeron aquí, revolución artística, unión-comunión, unión, eh, inspiración, solidaridad, eh, temas y formas nuevas narrativas, eh, innovación, autorregistro, revalorización. Eh, posibilidades, democratización, eh, creación de trabajos y disminución de la brecha digital. Entonces, bueno, como nada más un, constelaciones que nos animen hacia el trabajo que tenemos que hacer a futuro. Muchas gracias, Marco, Marina, Isabel, Enrique y la genial Itzel Martínez. Eh, me encanta trabajar contigo. Eh, llévanos al cierre de esta sesión. Muchas gracias, Pau. <laughs> Igualmente creo que nos hemos sentido todos muy inspirados con sus palabras, con sus experiencias, la manera en que nos, nos hacen partícipes de estas distintas latitudes y de alguna manera la manera en que, que nos, nos unen, nos vinculan, porque nos sentimos una identificación latinoamericana muy importante. Y el público ha sentido lo mismo, eh, han, han aplaudido muchísimo. Lo que han escuchado y lo que ha generado esta conversación. Entonces, bueno, de corazón, muchas gracias. Me toca cerrar, agradecer también a todo el equipo de ambulante que, que día con día está ahí, que no se ven acá en la pantalla, pero que están trabajando eh, para que esta, estas actividades se den, a los voluntarios que también nos han mostrado una creatividad súper linda y un cariño por, por, por ambulante. Muchas gracias. Les quiero contar un poco, eh, mañana en ambulante <laughs> tenemos en hora y media más, termina eh, la película de hoy y damos la bienvenida a Vivos, que es un documental, el último documental del director chino, artista, como muy reconocido internacionalmente, Ai Weiwei, quien hizo una investigación acá en México acerca de la trágica historia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Entonces los invitamos. Es un día muy especial. Está la película, a las 24 horas. A las 12 del día tenemos un encuentro que lleva por título Mujeres Buscadoras, la desaparición de México desde su mirada. Entonces, bueno, para que ahora sí nos sintonicen al mediodía y, y, y escuchen de la voz de estas mujeres la historia en, en, en primera persona. Y en la noche, un conversatorio más en tono cinematográfico acerca del proceso y la, y la experiencia de desarrollar esta película a cargo de, de sus realizadores, productores, fotógrafos, etc. Entonces, bueno, los invitamos. También les recordamos que Ambulantito es en nuestro programa familiar eh, que interpela a los niños y a sus familias y a todos los amantes de, del cine eh, animación experimental. Tiene, va a estar todo el mes disponible, búsquenlo, a lo mejor no va a aparecer hasta arriba en el buscador, pero está ahí en nuestra plataforma disponible para que lo disfruten y lo compartan. Y bueno, también un anuncio más, eh, tenemos una tiendita ambulante también, eh, está con productos muy lindos, conmemorativos de este 15 aniversario que seguramente como cada año podrán... Disfrutar también toda la información sobre Ambulante, las actividades, etcétera, Y más, más allá de lo que podemos ver, hay muchos contenidos súper interesantes en nuestra plataforma. Los invitamos a, a mantenerse al tanto en www.ambulante.org. Y bueno, aquí seguimos y seguiremos. Muy... Muchas gracias a todos y pues buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao.